Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Juan Escobar y Toluca están a nada de cerrar fichaje, se lo bajarían a Pumas. El mercado de fichajes de la Liga MX se sigue moviendo intensamente pese a que ya se jugó la primera fecha de clausura 2024. Este martes, podemos informar que Juan Escobar está a detalles de llegar a Toluca, equipo que le ganaría el fichaje del paraguayo de Cruz Azul a los Pumas, que hasta esta tarde eran los mejor posicionados. Nuestro reportero Carlos Rodrigo Hernández ha confirmado con fuentes cercanas a la operación que Toluca está ultimando detalles para llevar a buen puerto la contratación del paraguayo Escobar, quien fue coreado por la afición de Cruz Azul el pasado sábado como medida de presión contra el nuevo entrenador, Martín Anselmi. La información de nuestro compañero apunta que los gallos blancos del Querétaro igualmente han contactado a la gente del sudamericano para saber si estaría dispuesto a defender sus colores, pero, de momento, es la oferta de Toluca la que más llena a Juan Escobar para seguir su carrera en México. Pese a que fue el capitán de la máquina el semestre pasado y formó parte del plantel que rompió la sequía de más de 23 años en el 2021, Juan Escobar se va de Cruz Azul por un conflicto directo con el nuevo director técnico, el argentino Martín Anselmi, de quien, presuntamente, el futbolista habría puesto en duda su calidad moral. La única traba que existe al momento es la necesidad de los Diablos Rojos de darle salida expresa a alguno de sus elementos no formados en México para liberar la plaza necesaria para el registro del ex de la máquina. Según ha confirmado nuestro reportero, el extranjero que saldría de Toluca es el delantero Pedro Raúl, brasileño que apenas llegó a mediados del 2023 y cuyo futuro estaría en la liga de su país con el Corinthians, por lo que se trabaja a marchas forzadas en esa salida. En ese sentido, el Corinthians está en proceso de negociación con el delantero Pedro Raúl, quien actualmente juega en el Toluca, de México. El club brasileño ha iniciado conversaciones para fichar al exjugador vasco, quien atraviesa momentos difíciles en el fútbol mexicano. La directiva del Corinthians aceptó el nombramiento de Pedro Raúl y el jugador fue analizado positivamente por el CIFUT, Centro de Inteligencia del Fútbol. Su contratación va en línea con la búsqueda por parte del club de un nuevo delantero centro para reforzar la plantilla, considerando que Yuri Alberto es actualmente la única opción en esa posición. A sus 27 años, el delantero centro está ilusionado con la oportunidad de volver al fútbol brasileño. Dada la gran cantidad de dinero invertida por Toluca para ficharlo, ahora es probable que se llegue a un acuerdo a través de un préstamo. El Corinthians sigue activo en el mercado, enfocado en armar un plantel para enfrentar el Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Brasileirão y Sudamericana. Con 6 nuevos jugadores ya anunciados, el club también está en negociaciones avanzadas con Mateusino, lateral del Flamengo. Por último, Chivas podría pescar el fichaje de Jesús Angulo. El Canelo quiere salir del Toluca FC. El mercado de fichajes del clausura 2024 de la Liga MX sigue abierto para las Chivas Rayadas del Guadalajara y tras la llegada de Keith Cowell y el inminente retorno de Chicharito Hernández, en el rebaño se han entusiasmado con la posibilidad de contar con otro regreso, pues Jesús, el Canelo, Angulo estaría buscando volver a vestir la camiseta rojiblanca. De acuerdo al reporte de Jesús Hernández, el Canelo Angulo buscaría salir de los Diablos Rojos del Toluca para recalar en las filas de las Chivas Rayadas del Guadalajara, equipo donde jugó durante 3 años. El Canelito Angulo ha buscado a la directiva. Ha buscado la forma de salir de Toluca y de venir. El Canelito se está ofreciendo para venir a reforzar a Chivas, reportó Jesús Hernández. Con Chivas se apuntó 13 goles y 7 asistencias en 86 partidos oficiales, sumando 5,117 minutos de juego. Angulo fue transferido por Chivas al León en enero del 2023 como parte de la negociación por la transferencia de Víctor, el Pocho, Guzmán con el grupo Pachuca. Durante la apertura 2023, el Canelo Angulo marcó 3 goles y 3 asistencias en 17 partidos jugados, registrando 9.903 minutos. El mediocampista de 26 años está tasado en solo 2 millones de euros y tiene contrato firmado con los Diablos hasta el verano del 2027. En su carrera ha jugado para Solos Tijuana, Dorados de Sinaloa, Rayos del Necaxa, Chivas, Club León y los Diablos Rojos del Toluca. En el fútbol mexicano registra 38 anotaciones y 21 asistencias en 254 partidos.